caso de Cuatro Lunas, la homosexualidad per se no es el tema, sino la premisa tal vez. Es un punto de partida y un pretexto meramente para hablar de las cosas que de verdad queremos hablar, que es el amor como parte fundamental de nuestras vidas, la autoaceptación y la libertad. Me parece fundamental el concepto de amor de la mano con libertad, porque no debería existir la una sin la otra. Entonces, no me gusta entender a Cuatro Lunas como una película cuyo tema sea la homosexualidad, porque me parece que eso simplemente es como la forma, el contexto, la situación, pero en realidad estamos hablando de cosas más profundas incluso. El ciclo lunar tiene el momento en el que nace, va creciendo, llega a su plenitud y después va menguando. Entonces, tal cual sucede en la vida, y me parecía muy lindo tener cuatro historias y que cada una de ellas fuera representada por una luna, haciendo una especie de juego con el arco, con el ciclo de vida lunar y el ciclo de vida de un ser humano. Pero además me parece interesante porque la luna nos remite necesariamente a la noche y la noche nos remite necesariamente a la oscuridad. Yo creo que los gays durante mucho tiempo han tenido que vivir escondidos en las penumbras, donde no incomoden, donde nadie se sienta agredido por sus manifestaciones en público de amor. Entonces yo soy de la idea de que en algún momento como sociedad esta noche va a terminar y vamos a estar siendo testigos del renacer hacia una nueva era de empatía, de aceptación y de entendimiento. Entonces es probablemente un pensamiento muy ingenuo o muy utópico, pero a mí en lo personal me parece que es una realidad, que estamos siendo testigos de cómo el mundo ha ido mejorando poco a poco y sigue habiendo lugares como Siria, como Uganda, como Rusia, pero al mismo tiempo hay lugares donde se está legalizando el matrimonio igualitario, donde parejas del mismo sexo pueden incluso adoptar. Entonces yo creo que sí, estamos viviendo cambios y cambios para bien. Evidentemente en algunos lugares hay retrocesos, pero creo que es una batalla que tenemos que mantener, no podemos rendirnos, y me gusta pensar que Cuatro Lunas en alguna pequeñísima medida o no sé qué tanto puede contribuir un poquito, sobre todo en términos de fomentar la empatía, fomentar la aceptación y la solidaridad entre las personas, ni siquiera la tolerancia, porque uno tolera algo que no acepta o algo que le está ajeno. Aquí se trata de que nadie sea ajeno a nadie, porque al final de cuentas somos humanos que aman como parte de nuestras características naturales, es decir, donde hay amor hay naturaleza y nadie debería juzgar a otro por su elección de a quién amar. ¿Qué chingados te cuesta tanto trabajo entender que yo no quiero que se sepa? A mí no me avergüenza esto. Al contrario, estoy orgulloso de estar contigo. Cuando escribí el guión, yo escribí todas las historias por separado, con la idea de después mezclarlas. Yo siempre entendí que era un juego rico e interesante el ir mostrando un poco de cada una, sobre todo porque de otra forma hubieran sido cuatro cortometrajes reunidos, y no se trata de eso la película, sino que se trata de un discurso de amor narrado a cuatro voces, y que de alguna forma son cuatro historias que, aunque no se conectan a nivel trama, sí se conectan a nivel discurso, porque una de las historias puede hacer un cuestionamiento que otra de las historias responde, y por lo tanto así se fomenta como la comunicación entre las historias, lo que eventualmente termina formando un diálogo y un discurso que pretende ser en todos los casos una apología del amor libre y del amor por uno mismo también. ¿Cuánto cobras? Si quiere. Creo que encontramos actores inteligentes, actores comprometidos con el proyecto y que entendían que el proyecto necesitaba y requería cierto tipo de escenas. Yo particularmente soy un director que le gusta sentir la honestidad de las cosas. Entonces, así como creo que en nuestra vida cotidiana hay, por ejemplo, desnudez cada vez que nos bañamos, cada vez que nos cambiamos, etcétera, yo no veo la necesidad de obstruir esa mirada en una película, o de censurarlo o de limitarlo. A mí me parece que si en la vida hay sexo y lo vivimos en primera persona en las películas, si hay sexo, pues también deberíamos poder vivirlo con esa misma espontaneidad y con esa misma naturalidad. Entonces, ni doto las escenas de un morbo extra innecesario, ni tampoco las vuelvo sutiles a base de una especie de eufemismo visual. Yo lo que creo es que
La película se cuenta de una manera muy franca y eso es lo que a mí me gusta, y yo creo que yo se los transmití a mis actores y ellos confiaron en mi visión y creyeron que, a pesar de que es una película que no es nada pudorosa, es una película que sí se permite pues jugar con la sutileza sin caer en la autocensura. De entrada, el cuerpo es la herramienta de trabajo del actor y en ese sentido me parece a mí que tenemos un reparto maravilloso con algunos de los más grandes actores que ha habido en el cine. Tenemos a Alonso Echanove, que es enorme, Juan Manuel Bernal, Karina Gidi, Mónica Dion. Tenemos muchos, muchos nombres y talentos brillantes y yo creo que ellos prestaron no solamente su cuerpo, sino su alma a los personajes. Yo lo puedo ver ahora, por ejemplo, no solamente lo vi durante el rodaje, que claramente lo tuve claro, sino también ahora lo veo en el momento de promoción, en el momento de ir a festivales, en el momento de dar una entrevista, el nivel de compromiso y de cariño que los actores tienen por esta película, que tiene que ver sobre todo con el amor que le tuvieron a sus personajes y el cariño que le tienen a este proyecto por lo que representa, no solo como película, que me parece a mí, y lo digo sin empacho alguno, creo que es una buena película que vale mucho la pena ver. Más allá de eso, creo que la entendieron como una especie de herramienta, como un arma que nos permite salir a esta batalla que es tremendamente cruel, donde tantas personas han muerto, donde tantas personas se han quitado la vida y donde tantas personas siguen vivas sin vivir de acuerdo a lo que son, lo cual es estar muerto en vida. Entonces, yo creo que en ese sentido, Cuatro Lunas es una película que sirve como eso, como una herramienta muy contundente, y los actores que se comprometieron con ella, pienso que lo entendieron de esa forma también. Todo, aprendí todo lo que se podía aprender. Renacido a partir de esta película. A nivel historia y a nivel trama, yo vacié mucho de lo que yo soy en estas cuatro historias, y eso es algo que yo ya traía, pero en el proceso de construirla y en el proceso de ver a otros actores interpretando fases que yo mismo fui, en algún momento fue redescubrir mi historia, pero a través de otros rostros, a través de otras voces, y eso para mí fue lo mismo intimidante que catártico, que gozoso. Pues, ¿qué me vas a decir?